resolución de singularidades y multiplicidad de intersección, creo que fue el título que le di a la plática. Y pues, más o menos, primero les voy a decir las motivaciones. Ajá. Entonces, tenemos una ecuación diferencial. Ajá. Con x en C2 o en R2, ajá, y ve un campo vectorial. Voy a pedirle que sea analítico, porque que sea analítico me permite que se pueda expresar como una serie de potencias convergentes. Ajá, esa es la definición de analítico. Ajá. Entonces, pues un problema es ver cómo, primero si tiene soluciones, ¿no? Y pues al parecer no todos los campos tienen soluciones. Ajá. Pero tenemos la fortuna de que sí podemos dar soluciones para cuando tenemos para cuando tenemos ecuaciones lineales. Ajá. Y sus valores propios, alguno de ellos es distinto de cero. Ajá. Simplemente pues ocupamos que A la podemos ver como P, si era P o P inversa. Ajá. Y con lambda igual a lambda 1, lambda 2, consideramos la ecuación y punto igual a lambda y, esta ya va a obtener soluciones phi de t, bueno, en el punto c1, c2, como e a la lambda 1 t, c1, e a la lambda 2 t. Y entonces, bajo un cambio de coordenadas, podemos llevar las soluciones de esta ecuación a las soluciones de esta ecuación. Ajá. La ventaja de trabajar en los complejos es que las matrices siempre van a ser diagonalizables, algo que no pasa en el caso real. Ajá. Porque justo el polinomio característico, por ejemplo en el caso de t cuadrada más 1, pues sí, menos sí, ya no van a ser raíces. Ajá. Entonces, pues el teorema de existencia y unicidad, bueno, las soluciones de x de t, pues, pues van a ser p o t de t, c1, c2. Si es que no me equivoqué, entonces, pues el teorema de existencia y unicidad nos habla de la existencia de soluciones alrededor de un punto, y nos dice que existe y que es única. Ajá. Y aparte tenemos el teorema de rectificación, que nos dice que si un punto no es singular, entonces pues se van a ver como rectas. Ajá. Ya va a haber un cambio de coordenadas, tal que alrededor de ese punto la familia de soluciones se va a ver como rectas. Entonces el problema surge cuando tenemos puntos singulares. Ajá. Cuando tenemos que b de x es igual a 0. Ajá. Alrededor de estos puntos, pues queremos describirlos. Ajá. Y pues de nuevo, en el caso lineal, pues sí sabemos cómo se comportan. Por ejemplo, en R2, bueno, se comportan y con sus valores propios. Por ejemplo, en R2, la solución es, si lambda 1 es igual a un complejo sin parte real, ajá, y lambda 2 es igual a su conjugado, en R2, pues justo las soluciones se van a ver como centros. Podemos llevarlos de manera analítica. Entonces, también tenemos de que si lambda 1 y lambda 2 son reales y su coeficiente es mayor que 0, entonces
Pues se va a ver así. ¿Qué son nodos? Ajá. ¿No? Si lambda 1 entre lambda 2 es menor que 0, vamos a tener puntosillas. Y todo esto lo podemos ver aquí en estas, en cómo se ven estas soluciones. Ajá. Así es. Y si lambda 1 sí tiene parte real, ajá. Lambda 2 sí. Si sí tiene parte real, pues se van a hacer así. Y me falta cuando lambda 1 es igual a 0 y lambda 2 es distinto de 0. Y aquí tenemos ching. Son rectas. Bueno, como que esa es la clasificación de las de son rectas, ¿no? Pero bueno, y como que un problema sería cuando no tenemos valores propios que son en los puntos cúspides, pero para allá vamos. Ajá. Entonces, pues sí podemos clasificar los estos cuando tenemos como valores propios, los dos valores propios. Ajá. Entonces, pues resulta que Poincaré dijo que pues solo en los complejos solo había tres tipos de puntos singulares en la parte cuando son ecuaciones lineales. Ajá. Entonces, ahí X es en R2, ¿no? Ajá, en R2. Es que pusiste sí. R2 allá arriba. Ah, aquí puse. Hasta arriba. Después, al principio, la primera. Ah, sí. Entonces, pues para hablar de este tipo de equivalencias, pues vamos a definir una equivalencia. Entonces, pues vamos a decir. Que x punto igual a bx y x punto igual a wx son. Bueno, voy a ponerle primero topológicamente. Equivalentes. Tiene que las soluciones phi existe una H, no existe un homeomorfismo H tal que H compuesta con phi de B en P, P va a ser igual a phi de U de P, HT. Y a esto es lo que me refería aquí como de, pues son topológicamente iguales. Ajá. Y es que las soluciones las podemos llevar de manera continua a las soluciones del otro campo y regresarlas, ¿no? Porque es un homeomorfismo que es continua con inversa continua. Ajá. Y sí. Y pues para, ajá. La H a la que está siendo aplicada es a la P, ¿no? Sí. La H lleva a P. Ah, sí. H, P. Sí. Estaba aquí. Uh-huh. Sí. Sí. Y ahora aquí está. Ajá. Entonces, pues si van a ser analíticamente equivalentes,
la H es analítica y con inversa analítica. Y entonces, pues ya vimos que sí podemos describir los campos vectoriales cuando tienen parte lineal y alguno de sus valores propios es distinto de cero. Ajá. Entonces, como que nos gustaría ver bajo qué condiciones x punto igual a bx es analíticamente equivalente a x punto igual a una ecuación lineal. Pues resulta que de entrada tenemos que pedirle que si esto es igual a b de x más términos de orden superior, ¿no? Entonces los valores propios de aquí deberían de ser también valores propios de a. Entonces, pues mejor como que ya de una vez pedimos de que sea analíticamente equivalente a su parte lineal, ¿no? Ajá. Y pues buen care. El teorema de Poincaré en el título nos da las condiciones bajo las cuales el campo vectorial va a ser analíticamente equivalente a su parte lineal. Teorema de Poincaré analítico. Nos dice que si b de x es igual a de x más términos de orden superior con valores propios lambda 1 hasta lambda n, no resonantes, y en el dominio de Poincaré, ahorita digo cuáles son estos dos, y en el dominio de Poincaré. Entonces, x punto igual a bx va a ser analíticamente equivalente a x punto igual a x. Ajá. Entonces, pues aquí ya como que nos dice que, pues si sus valores propios se comportaran bien, tendríamos que b de x es analíticamente equivalente a su parte lineal. Y que sean no resonantes, quiere decir que, bueno, no resonantes, a lo mejor digo que son resonantes y ya luego lambda 1 hasta lambda n son resonantes si lambda j la podemos escribir, lambda j resonante, si lambda j la podemos escribir como c1 lambda 1 hasta cn lambda n con C es is enteros positivos naturales, tal que C1 más Cn es mayor o igual que 2, y que estén en el dominio de Poincaré. Pues que el 0 no esté en la cerradura convexa de los valores propios. Bueno, no nos vamos a enfocar en esto. Solo es como que hay un teorema que nos dice que si tenemos como una parte lineal que se comporta bien, va a ser analíticamente equivalente a su parte lineal. Y entonces ya vamos a poder describir este campo como lo habíamos hecho
con esos puntos singulares, ¿no? Porque si esto es analíticamente equivalente a eso, también va a ser topológicamente equivalente a eso, porque justo analítico pues es más fuerte que topológico, ¿no? Porque aquí solo le pedimos continuidad y aquí ya le estamos pidiendo analiticidad. Entonces, pues ahora surge un problema, ¿no? ¿Qué pasa si las ecuaciones no tienen parte lineal? O los valores de plano ya van a ser resonantes porque todos son cero. Ajá. Entonces, pues como que el problema es describir campos vectoriales sin parte lineal. Y entonces, pues para describirlos, como que nos gustaría encontrar una transformación y un espacio tal que cuando nosotros mandamos esa ecuación, en ese espacio, los nuevos puntos singulares van a tener parte lineal. O más fuerte, que no solo que tenga parte lineal, sino que alguno de sus valores propios sea distinto de cero en esos puntos. Entonces, pues para eso les voy a definir lo que es ecuación. Así les voy a decir cómo resolver singularidades. Ajá. Entonces, pues en ecuaciones, en R2, pues aquí tenemos, para construir esa variedad que les estaba contando, ajá, lo que podemos hacer es, aquí tenemos nuestro R2 y lo que podríamos hacer mágicamente, todo va a tener sentido, ¿no? Es como que identificar los puntos que estén sobre la misma recta, ¿no? Entonces, pues como que nos gustaría identificar puntos que estén en la misma recta. Entonces, pues ¿cómo lo podemos hacer? Pues podríamos fijarnos en el proyectivo, ¿ajá?, que son las rectas que pasan por el origen. Entonces podríamos considerar R2 cruce el proyectivo real, ¿ajá?, de tal manera que a cada punto aquí lo mandemos a la recta que le corresponde. A la recta que le corresponde. Por ejemplo, el punto XY lo mandamos a la recta de los puntos TX, TY, tal que T está en los rectos. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, justo estamos mandando las rectas que a cada punto le estamos mandando la recta que pasa por él y también pasa por el origen, ¿no? Y aquí estoy tomando los puntos que no sean el cero. Entonces, pues si me fijo, cuando voy recorriendo esto, como que al x igual a y, lo tenemos como por aquí, ¿no? Entonces, cuando lo vamos recorriendo, como que nos va dando rectas paralelas aquí. Entonces, pues en algún momento llegamos a x igual a menos y, pero pues va a ser como la misma de x igual a y, ¿no? Entonces, pues justo cuando llegamos a x igual a menos y, pues ya se pegaron, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a tener una banda de medios. Y pues justo, ¿qué pasa si haciendo eso? Entonces, tenemos la banda de medios
Y ahora consideremos cartas ahí. Ajá. Tal que en la primera carta, al punto X, O, ajá, en estos puntos van a ser los puntos con X distinta de 0. Lo vamos a mandar al X, UX. Y cuando Y es distinto de 0, lo vamos a mandar al punto BY, Y. ¿Y qué hacen sus funciones de transición? Pues justo si esto fuera igual a XY y esto fuera igual a XY, pues justo pi 2 con posición pi 1 inversa de XY va a ser igual a pi 2 de X, Y entre X, y esto va a ser igual a aquí multiplico estos dos y esto me queda bien entre X y tiene inversa con posición pi 2 de XY me va a quedar pi 1 con posición pi 2 inversa de XY. Va a quedar pi 1 de X entre Y, Y, y luego multiplico estos dos y me queda X entre Y, entonces, si se dan cuenta, esta coordenada es la recíproca de esto, en las cartas. Y eso se va a leer en que, pues en una de las cartas no vamos a tener el punto al infinito, que va a ser el 0, 0 en la otra coordenada, y en una, pues tampoco vamos a tener un punto infinito, que va a ser el 0, 0 en la otra coordenada. Entonces, si quisiéramos como describir los puntos singulares, pues podríamos como llevarlos todos a que estén en una carta coordenada, y ya solo trabajamos sobre estas funciones, donde estas son vecindades adecuadas de la banda de MX. Y pues para construirlo en C2, pues hacemos lo mismo, hacemos C2, agarramos C2 cross P1, identificamos cada punto con su recta y luego le damos cartas adecuadas. Entonces, pues vamos a ver cómo es esto de la exclusión, ocupando un ejemplo sencillo. Digamos, tenemos X cúbica. ¿Qué pasa si hacemos pi 1 inverso de X cúbica? Pues justo X cúbica igual a 0, pues va a ser igual a ¿qué estoy diciendo? ¿Y igual a X cúbica? Ajá. Ya lo cambio por Y, ¿puede ser? No, Y igual a X cúbica. Ajá. Y lo cambio por Y igual a X cúbica. Ah, claro, con razón no me sale. Con razón dije, no, es que según yo sí decrecía. Hace calor. Llego a la X cúbica. Ajá. Entonces, ¿en qué ecuación se transforma bajo el cambio de coordenadas phi 1? Se va a transformar en UX igual a X cuadrado, X cúbica. Ajá. Entonces, pues aquí ya se repite la X, ¿no? Entonces podemos dividirlo y tenemos U igual a X cuadrado. Ajá. Y entonces, pues si volvemos a hacer el mismo proceso de regresarla con una phi como esta, vamos a tener después bueno, voy a escribirlo aquí otra vez, pero ahora como y igual a x cuadrado, para no confundirme.
Entonces después tenemos ux igual a x cuadrado y tenemos u igual a x, y luego lo volvemos a hacer y tenemos u igual a 1, ¿no? Entonces, pues al momento de estar haciendo las explosiones, al momento de estar aplicando el inverso, pues nos quedaba una ecuación en la que teníamos, en la que pues seguía teniendo un orden 3, ¿no? Pero ahora, como la x la habíamos supuesto distinto de 0, pues podemos dividir entre x. Ajá. Entonces nos queda una ecuación de orden menor. Ajá. Y y pues eso es lo que vamos a hacer al explotar. Justo tenemos, la regresamos con la phi 1 a la phi 2 y luego dividimos con lo que sea distinto de 0. Ajá. Entonces, pues sí se linealiza. Y pues aquí hubiéramos tenido como la primera expulsión, la segunda expulsión, la tercera expulsión. Y pues como que ya no trabajaríamos como sobre el mismo espacio, sino como que estamos teniendo nuestro espacio y luego como que explotamos en un punto, en una vecindad, y luego de esa vecindad pues agarramos otra vecindad que va a ser homeomorfa a C2,0 otra vez, y luego lo volvemos a explotar y se va construyendo en superficie. Entonces, a ver, bueno, y ahora para cuando regresamos, cuando hacemos explosión sobre campos vectoriales, por ejemplo, tenemos x punto igual a por ejemplo, consideremos el campo vectorial x punto igual a 5 x cúbico x cuadrado menos ching, pero este sí tiene corte, ¿no? Bueno, vamos a explotar un momento, que voy a preocupar. No es sencillo. Bueno, espero que sea sencillo. Entonces tenemos este campo vectorial, ajá. Como ven, no tiene parte lineal. ¿Y qué pasa cuando hacemos las explosiones? Pues justo en x, ux, pues vamos a tener x punto, va a seguir siendo 5x cuadrado, ¿no? Aquí no cambia. Ajá. Pero sin embargo, si ux es igual a y, tenemos que u es igual a y entre x, ¿no? Ajá. Entonces, pues su punto va a ser igual a y, la derivada de y por x, menos x, la derivada de x por y, entre x al cuadrado, ¿no? Entonces, esto por cómo dividimos un cociente, ¿no? Entonces esto es y cuadrado de x, menos 5x cuadrado, y, entre x cuadrado, y esto va a ser igual a ux al cuadrado, x, menos 5x cuadrada por ux, entre x cuadrado, y esto va a ser ux, menos 5 x. Entonces, pues de nuevo tenemos de que aquí la x es distinta de 0, entonces podemos dividir. Entonces, pues ya nos quedó
y ya nos quedó una ecuación con parte lineal, ¿no? Y en las otras cartas.